Meghan M.A.R.K.L.E. y el príncipe Harry están listos para finalmente cortar los lazos con la familia real de una vez por todas, sugirió una fuente. Harry y Meghan han tomado múltiples pasos para desenredarse del sistema real mientras buscan más independencia y comienzan su recuperación mental de su trauma personal. En su búsqueda por comenzar una nueva vida lejos de la firma, han firmado mega acuerdos con Netflix y Spotify. El duque y la duquesa de Sussex han sido abiertos sobre sus luchas en el sistema real. Tal fueron las consecuencias de su salida de la firma que la pareja confirmó su separación permanente de la familia real a principios de este año. En marzo, el Palacio anunció que no regresarían como miembros activos. Ahora que se ha confirmado su ruptura con la firma, Harry y Meghan han utilizado los medios de comunicación para hablar del trauma que han sufrido a lo largo de sus vidas. En dos entrevistas con Oprah Winfrey, Harry habló de cómo su padre lo había criado y de la pérdida de su madre para ayudar a lidiar con el trauma en su vida temprana. Un informante ha afirmado que Meghan le presentó a Harry la curación ancestral. Se cree que esta nueva técnica puede ayudar a Harry a sobrellevar parte del dolor que sufrió como consecuencia de la propia infancia de su padre. Le dijeron al mail online. Ella dijo que se enteró del trauma generacional de su madre, quien comenzó a llevarla a los servicios semanales en Agape International y le da crédito a su fundador Michael Berbiz por enseñarle sobre espiritualidad. Meghan dijo que tanto ella como Harry provienen de un largo linaje de dolor y sufrimiento, generaciones de bagaje genético y que ahora depende de ello romper el ciclo de una vez por todas. La frase de una vez por todas insinúa que se está planeando un paso final que podría hacer que los Sussex rompan por completo los lazos con la realeza.